Doctores, sentado y descubrió. Se abre la sesión. Toma la palabra el secretario general de la Universidad de Extremadura, don Francisco Álvarez. Señor presidente de la Comunidad Autónoma, señor rector magnífico, autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. La tradición académica determina que en este momento se proceda a la lectura de la memoria del curso académico 2018-2019, en la que se destaquen los acontecimientos más relevantes de la universidad, resultando inevitable acudir a cifras y datos. Pero como ya hiciera en mi anterior etapa en este puesto, voy a ser lo más breve y conciso posible. En el anterior acto de apertura, el profesor don Francisco Javier Olivares del Valle, catedrático de Química Física en la Facultad de Ciencias, impartía la lección inaugural del curso bajo el título «Medio siglo de esperanzas y realidades» con motivo de los actos de celebración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias. Con ello dábamos comienzo de forma oficial al curso académico 2018-2019. En cuanto a los acontecimientos y acciones destacadas del curso, en el día a día de la institución han sido diversos acontecimientos los que se han sucedido, pero para ser breves destacaremos tan solo dos de ellos, que sin duda han marcado el devenir de la Universidad de Extremadura. Por un lado, la inauguración, con pompa y voto, dicho sea de paso, del edificio metálico, edificio emblemático del campus de Badajoz. Por otro lado, sin duda, el acontecimiento más relevante fue la celebración de las elecciones a rector de la Universidad de Extremadura, de las que resultó ganador nuestro rector, don Antonio Hidalgo García, en dura pugna con otras dos candidaturas. El claustro universitario se reunió en una ocasión para renovar sus representantes en Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, órgano colegiado responsable de buena parte de la gestión de la universidad, ha desarrollado su actividad en dos etapas diferenciadas. En el último trimestre del año 2018 se ha reunido una vez, mientras que en lo que llevamos de 2019 han sido siete convocatorias para adoptar importantes acuerdos para el pasado, presente y futuro de la Universidad de Extremadura. El Consejo Social, órgano colegiado que nos conecta con la sociedad, se ha reunido en una ocasión durante el último trimestre de 2018, mientras que en 2019 han sido cinco las sesiones celebradas, todas ellas adoptando acuerdos cruciales para el funcionamiento de la universidad. Respecto al profesorado, personal docente e investigador, el profesorado de la Universidad de Extremadura se distribuye de la siguiente manera. El 46% de la plantilla somos funcionarios de los cuerpos docentes y el 54% restante profesores contratados. Más del 72% de la plantilla docente tiene dedicación a tiempo completo y más del 40% son mujeres. El porcentaje de doctores entre el profesorado sobrepasa el 68%. Respecto al personal de administración y servicios de nuestra universidad, se distribuye de la siguiente manera. De un total de 896 personas, el 52% de la plantilla son mujeres y el 48% restante son hombres. Aproximadamente el 75% de los puestos de trabajo tiene carácter indefinido, mayoritariamente funcionarios. Por lo que respecta a los estudiantes de nuevo ingreso alcanzaron la cifra
aproximada de 5.200, repartidos del siguiente modo: 3.818 nuevos estudiantes de grado, 1.076 nuevos estudiantes de máster y 245 nuevos estudiantes de doctorado. Sobrepasamos, en el curso anterior, la cantidad de 20.000 estudiantes. Aproximadamente el 60% de nuestros estudiantes son mujeres. Por lo que respecta a la actividad docente y divulgativa, la implantación de los sistemas de garantía de calidad en nuestros centros ha sido valorada positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, al cumplir correctamente los principios establecidos por los diversos programas de aseguramiento y evaluación de la calidad. De esta forma, la Universidad de Extremadura sigue posicionada en la primera línea de la gestión de la calidad y en el reconocimiento y validación de nuestros centros y títulos. Por otra parte, hemos alcanzado la vigésima edición de los cursos de verano-otoño internacionales, con un total de 29 cursos en los que esperamos más de 600 matrículas. Por lo que respecta a la actividad investigadora, el programa presupuestario destinado a la investigación ha supuesto la captación y gestión de más de 27 millones de euros. De estos fondos han sido 19.500.000 euros los que ha gestionado el Servicio de Gestión de Transferencia de Resultados de la Investigación derivados de proyectos competitivos y contratos de investigación con empresas privadas, casi 5 millones de euros estos últimos, que han sido conseguidos por nuestros investigadores. Por lo que se refiere a la infraestructura y la economía, en materia de infraestructura se ha continuado con la mejora de estas y con la adecuación de nuestros espacios docentes a las exigencias de calidad que se nos demanda. Y para concluir, un dato económico. El presupuesto de la Universidad de Extremadura para 2019 fue aprobado por el Consejo Social en el mes de julio de 2019 y no en diciembre de 2018, como hubiera sido deseable, y ello dada la inviabilidad económica de prorrogar los de 2018, que quizá hubiera sido lo más lógico dadas las fechas. El presupuesto de 2019 alcanza un montante global de 160 millones de euros. Habría muchas más cosas que resaltar durante este curso, sin embargo, mantendré mi promesa inicial de ser breve, por lo que concluyo aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos como doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestro hermano y compañero. Suban al estrado, por favor, por la Facultad de Formación del Profesorado, don Santiago Mendo Lázaro, por la Escuela de Ingenierías Industriales Amez El Ganam, por la Facultad de Educación Inés Magdalena García Peña. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo.
Por la Facultad de Ciencias del Deporte, doña Jara González Silva, don Sergio González Espinosa, don José Martín Gamonales Puerto. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y este escudo? Por la Facultad de Ciencias del Deporte, doña Carmen Fernández Echeverría. Por la Escuela Politécnica, don José Enrique Moguel Márquez y don Mario Aut Hurtado. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores de la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Escuela de Ingenierías Industriales, don Juan Lorenzo Maqueda García. Por Facultad de Veterinaria, doña Raquel Díez Bello y doña Virginia Blanco Blázquez. Por la Facultad de Veterinaria, don Alberto Ballestín Rodríguez. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Cristina Polo Fernández y don Mariano José García Sardiña. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores, y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Derecho, don Jesús Estacio Ferro. Por la Facultad de Filosofía y Letras, doña Guadalupe Nieto Caballero y don José Luis Javier Conejero Magro.
¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias, don Ángel Tena Collado, doña Beatriz Ramírez Rosario, don Francisco Luis Naranjo Correa. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias, doña Elizabeth Martín Tornero, don Juan García de la Concepción. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Tiene la palabra don Francisco Javier Mesías Díaz. Ustedes perdonen. Se va a proceder a la entrega de distinciones a los centros que han logrado el reconocimiento de sus sistemas de garantía de calidad por las Agencias Nacionales de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en sus siglas ANECA, es un órgano del Ministerio de Educación que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. La Universidad de Extremadura está sometida al control de esta agencia nacional y en el curso que acaba hemos logrado importantes reconocimientos y acreditaciones que queremos destacar en este acto. En primer lugar, el reconocimiento Audit supone que la ANECA certifica que el sistema de garantía de calidad de nuestros centros cumple con los estándares de calidad adecuados y durante este curso lo han obtenido la Escuela Politécnica y la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Documentación. Suban al estrado los representantes de dichos centros al objeto de recoger su reconocimiento. Escuela Politécnica, Facultad de Ciencias de la Comunicación y Documentación.
segundo lugar, la acreditación institucional supone un avance muy importante para los centros que la obtienen, pues ANECA certifica tanto la idoneidad de los sistemas de garantía de calidad como la acreditación de todos los títulos que se imparten. Durante este curso han obtenido dicha acreditación institucional el Centro Universitario de Mérida, la Escuela Politécnica, la Escuela de Ingenierías Industriales y la Facultad de Ciencias. Suban al estrado los representantes de dichos centros al objeto de recoger su reconocimiento. Centro Universitario de Mérida, Escuela Politécnica, Escuela de Ingenierías Industriales, Facultad de Ciencias. Por último, el sello internacional de calidad EUR-ACE es un marco y sistema de acreditación que proporciona un conjunto de estándares que identifican programas de grado de ingeniería de alta calidad en Europa y en el mundo. Han obtenido dicho sello de calidad las titulaciones de ingeniería... Perdón. La edad no perdona. Como decía, han obtenido dicho sello de calidad las titulaciones de ingeniería de los siguientes centros: Centro Universitario de Plasencia, Escuela Politécnica, Escuela de Ingenierías Industriales, Escuela de Ingenierías Agrarias. Suban al estrado los representantes de dicho centro al objeto de recoger su reconocimiento. Centro Universitario de Plasencia, Escuela Politécnica, Escuela de Ingenierías Industriales, Escuela de Ingenierías Agrarias. Ahora sí, don Francisco Javier Mesías Díaz, catedrático de Economía Aplicada en la Escuela de Ingeniería Agrarias, para pronunciar la lección inaugural del curso 2019-2020, cuyo título es Producción y Consumo Sostenible de Alimentos. Señoras y señores, a punto de cumplir mis primeros 19 años de docencia en la Universidad de Extremadura y recién nombrado catedrático, he tenido el honor de que el señor rector me ofreciera impartir esta lección inaugural del curso académico 2019-2020 en nuestra universidad. Aun estando hondamente agradecido por esta oportunidad, no puedo decir que acogiera la oferta con saltos de alegría, ya que me invadió el temor de que mi breve charla no fuera finalmente tan breve o de que, aun siéndolo, se les pudiera hacer eterna. No obstante, espero que mi intervención contribuya a aportar alguna luz a un tema que, como padre, como ciudadano y como investigador, me preocupa profundamente, y que es la producción y el consumo sostenibles de alimentos. Ahora bien, para evitar defraudarles, ya les prevengo sobre la falta de recetas mágicas en este asunto. Es más, toda solución posible pasa por cambios en la conducta de todos y cada uno de nosotros. Para favorecer el seguimiento de mi disertación, les adelanto que daré unas pinceladas sobre el concepto de sostenibilidad y sobre la agricultura como actividad productora de alimentos, para después ligar ambas reflexionando sobre el desarrollo agrario y el consumo y cómo dotarles del carácter de sostenible. Y sin más dilación, comencemos. Sostenibilidad. Voy a empezar hablándoles de un concepto muy de moda, tan de moda que lo encontramos con frecuencia en muchas noticias. Así, en una rápida búsqueda, podemos ver información sobre desarrollo sostenible, préstamos sostenibles, innovación sostenible, movilidad sostenible, iluminación sostenible o producción sostenible. A priori, puede parecer extraño que una única palabra sirva para adjetivar sustantivos tan diferentes.
lo que nos revela que el problema en sí es el propio término de sostenibilidad, su definición y, sobre todo, su interpretación por los ciudadanos. La Real Academia de la Lengua puede ayudarnos en este punto y define sostenible como que se puede sostener o también, especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Si pasamos a documentos más técnicos, hay que referirse al informe Brundtland, titulado Nuestro futuro común, y que debe su nombre a la entonces primera ministra de Noruega, la doctora Gro Harlem Brundtland. Se presentó en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU y definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Se conjugan aquí tres conceptos. Por un lado, la sostenibilidad ambiental, evitar la degradación ambiental, frente a la sostenibilidad económica, el crecimiento económico, y la sostenibilidad social, la necesidad de ese crecimiento para aliviar la pobreza. Otra definición más actual, incluida en la Estrategia Europa 2020, indica que el crecimiento sostenible implica construir una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea más verde y competitiva y que asista a los consumidores a dar valor a este uso eficaz de los recursos. Como pueden observar, aparecen en esta acepción conceptos que, cuando menos, se pueden considerar contrapuestos, como son progreso, recursos limitados, cohesión económica o impedir la degradación ambiental. Y es que desde la lógica económica las necesidades a satisfacer son ilimitadas, mientras que los factores productivos, como tierra, trabajo o capital, son limitados. Esto es especialmente aplicable a la situación actual de la producción y el consumo de alimentos, donde por un lado tenemos una población mundial creciente y sin perspectivas de que deje de crecer en el corto o medio plazo, y que además demanda más alimentos por persona debido a la mejora del nivel de vida. En el otro extremo tenemos unos recursos limitados, sometidos a un fuerte estrés desde hace décadas y que, como acabamos de indicar, van a ser sometidos todavía a más presión. Parece justificado, por tanto, que este enfoque tradicional y al que se tiende a llamar economía marrón no pueda mantenerse en el tiempo, por lo que es, per se, insostenible. Frente a esta perspectiva aparece lo que se conoce como economía verde, definida por las Naciones Unidas como aquella que mejora el bienestar humano y la equidad social y que, además, reduce significativamente los riesgos ambientales. La implementación de la economía verde debe permitir reducir las emisiones de carbono y la contaminación, mejorando la eficiencia energética y de recursos y evitando la pérdida de la biodiversidad y de los beneficios generados por los ecosistemas. También es interesante mencionar la economía circular, que tiene como objetivo reducir tanto la entrada de inputs como la generación de residuos no aprovechados, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. En ambos modelos cobran gran importancia conceptos como la reutilización, el reciclaje y la reducción del consumo para hacer frente al problema del crecimiento de las necesidades y el agotamiento de los recursos. Se trataría, por tanto, de evolucionar desde la economía de extraer, fabricar, vender, usar y tirar, a otra que reduzca estos pasos, al tiempo que incluya reciclar y reutilizar. La sostenibilidad y con ella el desarrollo sostenible son, por tanto, conceptos más amplios y con una vista en el largo plazo que trascienden de los paradigmas anteriores y de cuya conveniencia poca gente duda. La otra pata sobre la que se apoya esta lección es la agricultura, concepto que trataré de ligar con el anterior de forma sencilla. La agricultura y la producción de alimentos. Cuando se menciona el término agricultura, casi cualquier persona es capaz de decir algo al respecto. Cultivo de la tierra, plantas, animales o alimentos serían probablemente algunas de las expresiones más utilizadas. Etimológicamente, la palabra agricultura procede del latín agri, campo, y cultura, cultivo, crianza, y podría definirse como el conjunto de técnicas y conocimientos relacionados con el cultivo de la tierra. No obstante, este significado parece muy sesgado al sector vegetal, por lo que términos como agropecuario o agroalimentario podrán ser técnicamente más correctos al comprender no solo la producción vegetal, sino también la animal y la transformación de estas producciones en alimentos. La actividad agropecuaria comprende, por tanto, todo un conjunto de acciones humanas que transforman en mayor o menor medida el medio ambiente. No pretendo hacer aquí una revisión histórica de la agricultura en España o en el mundo, sino solo mostrar cómo la influencia de la misma en el medio ha ido variando en nuestra región. Así, y situándonos ya en los siglos XVI y XVIII, la producción agropecuaria extremeña estaba dedicada fundamentalmente al suministro local, siendo una actividad de autoabastecimiento y con utilización de técnicas muy primitivas. Las producciones eran muy escasas y la orientación ganadera predominaba sobre la agrícola.
Esto, junto con la infraexplotación del suelo causada por el despoblamiento derivado de guerras y enfermedades, llevó a un incremento de las superficies adehesadas. Por lo tanto, y hasta finales del siglo XVIII, la influencia de la actividad agraria sobre el medio ambiente en Extremadura era escasa, con gran parte de las tierras incultas y una tecnología que no hubiera desentonado varios siglos atrás. Es en el siglo XIX cuando comenzamos a ver una leve intensificación de la agricultura regional, con gran cantidad de nuevas superficies roturadas que hicieron aumentar la producción agraria. Aún así, a finales del siglo XIX, todavía un 73% de la superficie productiva extremeña estaba ocupada por dehesas, montes y baldíos, frente a un 23% ocupado por cultivo de cereales, lo que se repetía en mayor o menor medida también en el resto de España. Durante el siglo XX se empieza a consolidar la modernización del sector agrario extremeño, con el incremento del uso de fertilizantes y la moderada introducción de nueva maquinaria, como las cosechadoras o los arados de vertedera, que seguían complementando a los antiguos arados romanos. Esto se tradujo en un incremento de producciones sin precedentes, de forma que los cultivos más tradicionales, como cereales, leguminosas o aceite de oliva, más que duplicaron sus producciones en las primeras tres décadas del siglo pasado. La cabaña ganadera también se incrementó, especialmente en porcino y ovino, que vieron duplicar sus efectivos en este periodo. Es finalmente en la década de 1940 cuando, con la puesta en marcha de los planes de colonización y regadío, podemos hablar con rotundidad de una modernización y una intensificación de la agricultura extremeña, cuyo efecto sobre la economía regional fue realmente impresionante. Este proceso, junto con otros eventos que se estaban produciendo en la agricultura mundial, como la llamada Revolución Verde, son la clave de la transformación del sector agropecuario extremeño, que lo ha configurado conforme hoy lo conocemos. Creo conveniente aclarar que Revolución Verde hace referencia a una serie de prácticas y técnicas agrarias, como la selección de variedades mejoradas o la distribución de abonos y fitosanitarios, promovidas por organizaciones internacionales en la segunda mitad del siglo XX. Su objetivo fue mejorar la producción agrícola y erradicar el hambre de los países menos desarrollados, aunque influyó en mayor o menor medida en todos los países. Volviendo al sector agropecuario extremeño, hemos entrado en su era moderna, por llamarlo de alguna manera. En la agricultura se introduce el regadío en miles de hectáreas y se consolidan nuevos cultivos como el arroz y el maíz, que además se habían beneficiado de una intensa investigación y selección en el marco de la Revolución Verde. También aparecen nuevas técnicas y se incrementa la mecanización del campo, aumentando el uso de fertilizantes químicos y fitosanitarios. Todo esto, junto con los distintos programas de investigación y extensión agraria llevados a cabo por diversas instituciones, provocó incrementos sostenidos de la productividad agraria. En el sector ganadero también se dio un notable incremento de la cabaña, debido a mejoras como las praderas artificiales o la expansión del maíz, lo que permitió atender la creciente demanda de carne, fruto del progreso de la economía nacional. Como hemos dicho, este proceso de modernización e intensificación de la agricultura extremeña ha continuado hasta la fecha, y su éxito está avalado por las actuales cifras de superficies y producciones del sector. A modo de ejemplo, y con cifras del año 2017, en Extremadura se cultivan, entre otros, un 10% de la superficie española de olivar, un 8% de la de viñedo, un 5% de los cultivos hortícolas e industriales, un 4% de las tierras de cereales o un 3% de la superficie de frutales. Además de criarse, un 18% del ganado ovino caprino de España, un 13% del bovino y un 4% del porcino. Obviamente, esto no se ha conseguido gratis. Han hecho falta cuantiosas inversiones que requieren de costosos mantenimientos y que en algunos casos tienen un elevado coste de mantenimiento. Además, tanto la agricultura como la ganadería se han hecho más dependientes de los proveedores de inputs. Asimismo, y puesto que los incrementos en la producción se orientan a las regiones más productivas, estas tendencias contribuyen comparativamente al empobrecimiento de las zonas de secano y extensivas. Esto se observa en Extremadura, donde las zonas de regadío, como las Vegas del Guadiana y del Alagón, se han convertido en motores económicos que generan empleo y riqueza, mientras que las zonas más extensivas, como las cerealistas de secano o las dehesas, ven cómo su rentabilidad disminuye o se estanca año tras año, lo que contribuye a la reducción de la actividad en las mismas. Mención especial cabe hacer al agua como factor de producción cada vez más valioso y respecto al cual habría que considerar posibles cambios en las producciones en determinadas zonas, conducentes a optimizar y reducir su consumo. Ahora mismo en Extremadura existen unas 270.000 hectáreas de tierra de regadío, con un consumo de agua que se puede estimar en unos 5.000-6.000 metros cúbicos por hectárea y año. Para que se hagan una idea, esto puede suponer 2/3 del total de consumo de agua de todos los hogares de España durante un año. La maximización de la productividad por hectárea hace que, por ejemplo, se primen variedades más productivas, aunque tengan un mayor consumo de agua por kilo producido,
debido, entre otros aspectos, al bajo coste imputado al agua, que no obstante es un input limitado, fundamental y claramente afectado por el cambio climático. Esta visión de mejora en la eficiencia de los recursos es especialmente aplicable a la producción de alimentos para el ganado utilizando regadío, ya que desde un punto de vista sostenible no parece muy adecuado dedicar tal cantidad de recursos para producir tan pocas calorías. Por todo ello, probablemente, lo más lógico sería orientarnos hacia una agricultura de bajos inputs, incluso aunque ello suponga una agricultura de menores niveles de productividad, pero que podría justificarse con los beneficios sociales adicionales generados. En el contexto actual de búsqueda de producciones sostenibles, se puede mantener lo que ya indicaron agrónomos indios en los años 70, cuando, criticando la Revolución Verde, argumentaron que las variedades más exitosas en la India no son las que tienen mayor potencial productivo en las mejores condiciones de manejo, sino aquellas que rinden bien con bajos niveles de fertilizantes y de riego. Por poner un ejemplo, cercano para mí y quizás para alguno de ustedes, me voy a referir a mi pueblo, clara muestra de una eficaz agricultura en el sentido de maximizar la producción agropecuaria. En Tierra de Barros, los magníficos profesionales del campo llevan años consiguiendo unos rendimientos que harían palidecer de envidia a muchos agricultores. En una zona de secano, aunque con unos suelos excelentes, se han conseguido históricamente producciones de uva y aceituna más similares a las de otras regiones europeas lluviosas o con cultivos de regadío. Si algo puedo reprochar a los agricultores de mi pueblo, empezando por mi padre, aquí presente, es que, con el objetivo de maximizar el rendimiento económico, se han centrado casi en exclusiva en maximizar la producción por hectárea, dejando en segundo plano otros aspectos como la calidad. En estos momentos, con los planes de regadíos de Tierra de Barros en marcha y un gran número de agricultores involucrados en riegos de iniciativa privada, las producciones por hectárea se han disparado y probablemente vayan a más, pero en general los viticultores siguen con la misma orientación que hace 30 años, buscando incrementar sus cosechas con la incorporación de estas nuevas tecnologías, pero con una clara falta de orientación sostenible. Y les justifico esta afirmación hablándoles del comuelgo, un concepto muy popular entre los viticultores de Almendralejo y que ilustro con estas imágenes. El comuelgo es esa pequeña montaña de uva que sobresale por encima de los tablones del remolque. Por propia experiencia, les puedo informar de cómo se hace el comuelgo. Cuando el remolque comienza a estar lleno de uva, uno de los miembros de la cuadrilla se sube y empieza a pisarla, para que ocupe menos espacio. Luego, mientras se continúa pisando, se va construyendo una pirámide con racimos que se mantiene en pie por la compactación de la uva. Obviando el hecho de que el propietario del remolque está finalmente transportando en ese vehículo 6.500 o 7.000 kilos de uva, en lugar de los 5.000 kilos autorizados, fácilmente se puede entender que, a pesar de la mejora en la eficiencia del transporte conseguida, la calidad del producto final no es la más adecuada. Les puedo asegurar que hace 30 años yo mismo he puesto en pie más de un comuelgo, que era una práctica habitual en mi tierra, como lo era bastantes años antes y pueden ver en la foto de la izquierda. Lo más curioso es que en la actualidad sigue llevándose a cabo. La foto de la derecha es de la vendimia pasada, lo que muestra, como les he comentado, la clara orientación a la maximización de la producción sin tener en cuenta prácticamente ningún otro aspecto social o ambiental. Sirva este ejemplo no para denigrar a mis paisanos, nada más lejos de mi intención, sino para ilustrar la inercia, por llamarlo de alguna manera, de la actividad agropecuaria, que a pesar de haberse modernizado enormemente en las últimas décadas, todavía necesita enfrentarse a lo que podríamos llamar la revolución sostenible. Desarrollo agrario sostenible. Al hablar de sostenibilidad en agricultura, uno de los documentos básicos es la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que incluye tres objetivos relacionados con el sector agrario para el horizonte 2030. Así, el objetivo 2.3 habla de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos. El objetivo 2.4 hace referencia a asegurar la producción sostenible de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción y que fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático. Y el objetivo 12.3 se centra en reducir a la mitad los residuos de alimentos per cápita a nivel mundial y reducir las pérdidas de alimento a lo largo de las cadenas de producción y suministro. El primero de estos objetivos está claramente enfocado a países poco desarrollados, en los que incrementar la productividad agraria como forma de luchar contra el hambre es un objetivo primordial. Los otros dos, no obstante, son asimilables a la producción y el consumo de alimentos en los países desarrollados y, por tanto, a Extremadura. Y aquí la pregunta que mucha gente se plantearía es: ¿el desarrollo agrario sostenible puede no solo influir en la sociedad, sino también suponer una mejora de los ingresos de los agricultores? Mi respuesta es clara: sí, pero lógicamente tenía que haber un pero, si no esta charla iba a tener muy poco recorrido.
El pero aquí es el horizonte temporal, que hay que fijarlo en el medio o incluso en el largo plazo. Es en buena medida una apuesta, pero una apuesta obligada por la dependencia de la agricultura del clima, tanto en temperaturas como en agua. Y ambos factores están viendo afectados por los procesos de calentamiento global y cambio climático. Pero al menos para mí es una apuesta bastante segura, porque por más vueltas que le doy, ¿vamos a renunciar a las delicias a las que nos hemos acostumbrado, como el aire acondicionado, la calefacción o el agua caliente? ¿O es posible que haya una fiebre mundial de dietas de adelgazamiento y que se reduzca la demanda de alimentos a nivel mundial? Lo dudo. Y por lo tanto, las perspectivas son de mayor estrés en los sistemas agrarios, tanto por el lado de los factores de producción como por el lado de los mercados, lo que obligará a fuertes reajustes si no se van tomando medidas para anticiparnos a los mismos. Aquí se plantearía la segunda pregunta relacionada con el desarrollo agrario sostenible, y es ¿cuáles son esas prácticas que pueden a la vez permitir aumentar la producción de alimentos y ayudar a mantener los ecosistemas? No sabría responder con total certeza a esta pregunta, pero lo que sí que hay que tener claro es que estamos en un momento de cambio radical en lo que respecta a los sistemas productivos, tanto industriales como agrarios. Y por ello, hay que apostar por cambios importantes, con una visión de largo plazo y una coordinación entre los distintos grupos de interés que puede no ser fácil de conseguir. Un ejemplo puede estar en una tendencia que apenas empezamos a ver en nuestros supermercados, el uso de insectos en nuestra alimentación. Yo soy el primero que hago muecas solo de pensarlo, pero ya hay distintos proyectos de investigación trabajando en la producción de insectos a partir de distintas fuentes orgánicas y estudiando la percepción y actitudes de los consumidores hacia este potencial alimento. No obstante, podemos comenzar introduciendo esta fuente de proteínas en nuestros circuitos alimentarios utilizándolos para la alimentación del ganado. De hecho, los insectos podrían obtenerse del reciclado de los residuos de alimentos de los consumidores, lo que implicaría un claro avance en la economía circular. ¿Es posible una intensificación sostenible? Enfrentados al dilema de las necesidades crecientes de alimento y del deterioro del planeta, científicos y organismos como la FAO han creado un concepto que pretende solucionar estos problemas, la intensificación sostenible, que persigue incrementar la producción de alimentos a partir de las tierras agrícolas existentes, pero a través de medios que supongan un menor impacto ambiental y que no reduzcan nuestra capacidad para continuar produciendo alimentos en el futuro. La intensificación sostenible no implica seguir produciendo como hasta ahora y conseguir mejoras marginales en sostenibilidad, sino más bien reinventar los sistemas alimentarios, no solo para reducir los impactos ambientales, sino también para mejorar el bienestar animal y la nutrición humana y para apoyar a las economías rurales y al desarrollo sostenible. La intensificación sostenible es un objetivo interesante, pero que no está plenamente desarrollado, y tampoco está claro si difiere de otras prácticas existentes, como la agricultura ecológica o la agricultura de conservación. Así, si tenemos en mente la definición anterior, podemos ver que la agricultura ecológica no cuadra con la intensificación sostenible, ya que con las técnicas de producción orgánica es difícil cumplir con el objetivo de incrementar la producción. En este sentido, la agricultura de conservación sí que garantizaría en mayor medida la capacidad de producir alimentos en el futuro, al menos por lo que respecta al mantenimiento del suelo, pero nos puede obligar a utilizar herbicidas y fertilizantes en dosis importantes para conseguir incrementar la producción agraria. En un estudio sobre la intensificación sostenible, se pidió a expertos que indicaran las acciones específicas que implicaría esta forma de producción. Dada la falta de concreción del término, las respuestas fueron muy variadas y me he permitido sintetizarlas. Una mezcla de agricultura de conservación con agricultura integrada y agricultura de precisión, más unas gotas de mejora genética y mejora en la eficiencia de los abonos, y una pizca de reducción del monocultivo para aumentar la biodiversidad en los sistemas agrarios, a través del uso de policultivos, cultivos agroforestales y cultivos intercalados. Como puede apreciarse, un cóctel nada fácil de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos implícitos ya mencionados. Estos enfoques presentan numerosas ventajas, entre otras, importantes ahorros económicos para los agricultores, derivados del menor uso de abonos y pesticidas. Otras orientaciones, como la diversificación de los cultivos en una explotación agrícola, pueden actuar como amortiguadores frente a las perturbaciones meteorológicas y de los mercados. Por sus fuertes diferencias con la producción agrícola, merece la pena hacer algunos comentarios sobre la problemática de la intensificación sostenible en la producción ganadera. Como ya os he comentado, desde un punto de vista puramente de eficiencia, lo ideal sería utilizar el ganado para aprovechar aquellas zonas en las que no se puede realizar otra actividad agraria, como las dehesas, y en las que además la presencia del ganado contribuye a mantener el ecosistema, por ejemplo, al controlar la invasión de matorral.
No obstante, se debe trabajar en la mejora de las dietas de los animales como vía tanto para incrementar las producciones como para reducir las emisiones. Así, los sistemas agroforestales, que integran árboles, ganado y cultivos o pastos en una misma unidad productiva, pueden ser una solución, ya que las hojas de los árboles complementan la dieta del ganado, pudiéndose además utilizar especies arbóreas con conocidos beneficios tanto en productividad como en emisiones. Al mismo tiempo, el uso de los árboles puede aumentar la retención de carbono. Hay también claros retos económicos relacionados con la aplicación de la intensificación sostenible y que, dada mi deformación profesional, no puedo dejar de mencionar. Por ejemplo, las subvenciones, las prioridades de financiación y otros factores macroeconómicos. De hecho, en la actualidad no hay ningún incentivo económico para hacer una intensificación sostenible, aunque las ayudas asociadas con la agricultura económica o las de fomento de la economía verde y circular pueden suponer un comienzo. No obstante, sigue estando pendiente el tema del pago por las externalidades que generan ciertas actividades agrarias, sin el cual ninguna propuesta puede ser rentable. Se puede, por tanto, concluir que la intensificación sostenible plantea grandes retos. ¿Qué se puede intensificar de forma sostenible y qué no? ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos son necesarios para desarrollar tecnologías que permitan la intensificación sostenible? ¿Serán aceptadas estas nuevas tecnologías por los consumidores o tendremos una nueva guerra como en el caso de los organismos genéticamente modificados? Pero hay otra cuestión que no hay que olvidar. ¿Hasta cuándo podemos continuar produciendo y degradando como estamos haciendo en la actualidad? Consumo sostenible. Todo lo anterior necesita complementarse con el último eslabón de la cadena, el consumidor, ciudadano, pagador y su predisposición hacia la sostenibilidad. Este interés en la implicación del ciudadano ya se ha reflejado en los Objetivos de Desarrollo Agrario Sostenible antes mencionados, que hacían referencia a la reducción de los residuos y de las pérdidas de alimentos en la cadena de producción y suministro. También aparecen otros subobjetivos no relacionados directamente con el consumo de alimentos, aunque sí, por ejemplo, con la educación en el consumo o en el reciclaje. Claramente, no se puede plantear un cambio hacia la sostenibilidad de nuestras estructuras productivas sin tener la connivencia de los usuarios finales, quienes, con sus decisiones de compra y consumo, respaldarán o no los cambios propuestos. Y aquí, uno de los primeros problemas es qué se entiende por consumo sostenible. El simposio de Oslo de 1994 lo definió como el uso de servicios y productos que cubran las necesidades básicas y permitan mejorar la calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de recursos y las emisiones de residuos y contaminantes. El consumo sostenible pretende que los ciudadanos tengan en cuenta el impacto que genera todo el ciclo de producción, consumo, desecho de los productos, así como que minimicen el uso de los recursos, los residuos y la contaminación. Centrándonos en el consumo sostenible de alimentos, buena parte de la investigación se enfoca en reducir el desperdicio, especialmente en los países desarrollados. Lo cierto es que las cifras son enormes, ya que según la FAO, cada año un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1.300 millones de toneladas, termina pudriéndose en los contenedores de consumidores y minoristas, o se estropea debido a malas prácticas de cosecha y transporte. Las diferencias regionales son aún más llamativas, ya que un consumidor de África subsahariana o Asia meridional desperdicia de 6 a 11 kilos de alimentos al año, mientras que uno europeo o norteamericano tira a la basura entre 95 y 115 kilos. Lamentablemente, los alimentos son perecederos y normalmente muy perecederos a menos que sean sometidos a tratamientos de conservación, por lo que habitualmente vamos a tener pérdidas. Además, la deslocalización entre centros de producción excedentarios y centros de consumo deficitarios haría que, para aprovechar estos alimentos sobrantes, se tuviera que recurrir a redes logísticas más o menos largas, con el consiguiente gasto de energía y dinero. Desde mi punto de vista, y en estas etapas iniciales de implementación de la economía sostenible, es mucho más importante conocer las actitudes de los consumidores hacia este tema, lo que puede darnos ideas de cara a futuras acciones de formación e información y al diseño de determinadas políticas. Desde hace unos años, y en parte debido a los diversos escándalos alimentarios, recordemos por ejemplo a las vacas locas, los consumidores están cada vez más preocupados por la comida que comen, pero no solo por los aspectos nutricionales o por las propiedades organolépticas, sino también por los aspectos éticos y ambientales de la producción de alimentos. Es lo que la FAO ya hace una década definió como dietas sostenibles, que son aquellas adecuadas desde un punto de vista nutritivo, seguras y saludables, con bajo impacto ambiental, económicamente justas, asequibles para los consumidores y aceptables desde un punto de vista cultural.
Hasta ahora, los consumidores que buscaban estas dietas sostenibles se centraban casi exclusivamente en los alimentos ecológicos, que tienden a ser percibidos como más sostenibles y saludables que los alimentos convencionales. Sin embargo, la producción ecológica no garantiza necesariamente la sostenibilidad del sistema, ni puede, por sí sola, satisfacer la demanda de alimentos sostenibles. Otros estudios también han apreciado que los consumidores valoran positivamente la presencia de atributos relacionados con la protección ambiental y con la responsabilidad social en la producción de alimentos, aspectos todos ellos ligados a la producción sostenible. Además, esta valoración positiva se traduce en una disposición a pagar precios más elevados por los alimentos que presentan estos atributos. Finalmente, me gustaría comentar algunos resultados de un estudio recientemente realizado en España por OCU y el Foro de Nueva Economía e Innovación Social. Este trabajo, en el que se ha encuestado a más de 1.200 consumidores, pretendía analizar los hábitos de consumo sostenible, además de estudiar su relación con las nuevas economías. Según dicha encuesta, el 73% de los españoles ya toma decisiones de consumo por motivos éticos y ecológicos. El 62% cree que su consumo es una herramienta para cambiar el mundo y el 57% se siente identificado con los mensajes de las nuevas economías. Las acciones más mencionadas por los encuestados para acercarnos a un modelo sostenible estuvieron básicamente centradas en la reutilización, el reciclaje de residuos, el ahorro de agua, la búsqueda de productos locales, la preocupación por el bienestar animal, la elección de productos menos procesados o plantearse alternativas más ecológicas de transporte. Los consumidores también indicaron los obstáculos que encuentran para consumir de una manera sostenible y que son, en especial, la falta de información, el precio, la accesibilidad y la dificultad para encontrar empresas implicadas. Estos resultados revelan interesantes oportunidades en el cambio hacia un sistema sostenible, tanto por el elevado porcentaje de consumidores que muestran actitudes positivas hacia la sostenibilidad y que previsiblemente irá creciendo en el tiempo, como por su disposición a valorar monetariamente estas formas de producción. Estas oportunidades ya son percibidas por las grandes corporaciones agroalimentarias, que empiezan a situarse en el mercado con mensajes como los que pueden ver en estas imágenes. Centrándonos específicamente en Extremadura y en su sector agroalimentario, aspectos como el bienestar animal son una parte fundamental de nuestros sistemas de dehesa, que pueden justificar, además, ante los consumidores, el papel del ganado como proveedor de servicios ambientales relacionados con el mantenimiento del bosque mediterráneo y su contribución al secuestro de carbono. Por otra parte, políticas activas de ahorro de agua y de mejora en la eficiencia agua-producción en los regadíos podrían convertirse también en un símbolo del esfuerzo realizado para preservar nuestros recursos hídricos. A modo de conclusión, para terminar, me gustaría resaltar que la transición hacia una producción sostenible de alimentos es una necesidad global, pero es además una oportunidad para una región como Extremadura, con un fuerte sector agroalimentario y con importantes valores ambientales muy ligados a la actividad agraria y que pueden revalorizar nuestras producciones. Este cambio necesita de la participación activa de todos los grupos de interés, agricultores y ganaderos, industria agroalimentaria, administración, para diseñar y poner en marcha un marco de adaptación factible y atractivo. No obstante, las preferencias de los consumidores y la orientación de los mismos hacia los productos que estos cambios promuevan son fundamentales para que el sistema funcione. Considero que la Universidad de Extremadura, con el apoyo de la Junta de Extremadura, puede contribuir a esta revolución social y tecnológica, que, bien aprovechada, pueda ayudar a que nuestra región continúe avanzando, como no, de forma sostenible. Muchas gracias por su atención. Señor presidente de la Junta de Extremadura, señor consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, autoridades civiles y militares, miembros de la comunidad universitaria, señores y señoras. Como es costumbre en los últimos años, los primeros días de septiembre nos reúnen para establecer el comienzo de un nuevo curso académico mediante este acto solemne, ceremonia que para la Universidad de Extremadura
supone su 47ª edición y que, para quien le dirige la palabra, la primera ocasión en la que tiene el honor de actuar como rector en este importante acto. En nombre propio y en el de toda la comunidad universitaria, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y agradecer de corazón su presencia en este acto solemne de apertura del curso académico 2019-2020 de la Universidad de Extremadura, su universidad. Quiero hacer expreso mi agradecimiento al señor presidente de la Junta de Extremadura por compartir estos momentos con el conjunto de la comunidad universitaria. Su presencia la entendemos como una apuesta continuada por la Universidad de Extremadura y una manifestación de su compromiso con el papel de esta institución debe jugar en el espacio regional. De igual forma, me parece adecuado destacar la presencia del señor consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, como responsable máximo de los asuntos universitarios desde su reciente nombramiento. Bienvenido a su alma mater, en la que se formó como ingeniero industrial. Nos parece acertada la decisión tomada por el señor presidente relativa a que todos los asuntos relacionados con la universidad, investigación y asuntos académicos, estén asignados a una sola consejería y que, en este caso, dependamos de la suya. Hemos de comenzar teniendo un recuerdo especial y sentido para nuestros compañeros que nos dejaron para siempre en el pasado curso académico. Nuestro mejor tributo es, sin duda, seguir realizando nuestra labor con esmero y dedicación. Esa será la prueba de que su labor no fue en balde. Quiero felicitar también a las 3.522 personas, 2.083 mujeres y 1.439 hombres que han obtenido este pasado curso académico sus diplomas de grado, máster o doctorado. Títulos que no son meros certificados, sino que distinguen a las personas que los reciben porque acreditan y garantizan su formación frente a la sociedad, su competencia y su valía, y representan su esfuerzo y su trabajo junto con el de sus docentes. Deseo de todo corazón que las circunstancias sean lo más favorables posibles para que todas, si esa es su voluntad, puedan desarrollar su vida profesional en nuestra región. Hagamos extensiva también nuestra felicitación a los nuevos doctores que han sido investidos solemnemente y a sus maestros. La simbología del día de hoy sirve para poner en valor ante la sociedad de la perseverancia y el esfuerzo que implica la realización de una tesis doctoral que os otorga el mayor grado y reconocimiento académico. Os deseo los mayores éxitos profesionales y nunca olvidéis el rigor intelectual y el espíritu crítico y de superación que habéis aprendido en nuestra universidad. Mantened siempre la curiosidad por aprender, la capacidad de análisis, no aceptéis explicaciones simples y buscad la verdad, que es la fuente del conocimiento. A lo largo de este acto, hemos escuchado al señor secretario general presentar la memoria del curso anterior, documento que busca afirmar nuestro compromiso con la sociedad, a la vez que rendimos cuenta ante ella como institución universitaria pública. Queremos enfatizar que este es el camino, que es nuestra intención persistir en lo que hemos hecho bien y mejorar en todos aquellos aspectos que requieren de un sobreesfuerzo. Posteriormente, hemos hecho entrega de las distinciones expedidas por la Agencia de Evaluación Nacional, ANECA, como ha dicho el secretario general. Entre las señas de identidad que deben definir a la Universidad de Extremadura, destaca la implantación progresiva de una cultura de calidad, tanto en orden a la prestación de sus servicios como en la oferta de titulaciones y la actividad investigadora y de transferencia. Así, hemos entregado los diplomas a los centros por el reconocimiento AUDI, por la acreditación institucional y por la obtención del sello europeo de calidad en diversos títulos de ingeniería. Con ella reconocemos el excelente trabajo realizado por todos los miembros de los respectivos centros, equipos directivos, personal docente e investigador, de administración y servicios y el alumnado. Estos centros, unidos a los ya acreditados, nos sitúan como universidad destacada en términos de acreditación institucional en el conjunto nacional. Enhorabuena a todos. Conjuntamente con la cultura de calidad, hemos iniciado procedimientos para mejorar nuestra posición en los rankings de universidades. Si bien estos catálogos son discutibles en cuanto a la fiabilidad de sus resultados, no es menos cierto que no podemos obviar la importancia de obtener unos resultados favorables en estas clasificaciones.
en los últimos meses y, gracias a una mejora de nuestros procesos de publicación de datos, hemos avanzado posiciones en dos de estos rankings. Por un lado, en el índice de transparencia dinámica, DINTRA, hemos adelantado en los últimos meses desde el puesto 44 al 19 que ocupamos en la actualidad, entre las 79 universidades españolas. Y, por otro, la Universidad de Extremadura aparece por primera vez en el ranking de Shanghái, en la franja del 801 al 900, lo que significa, en términos reales, que la UE está entre el 3% de las universidades mejores valoradas del mundo, dado que las estimaciones más adecuadas estiman en 25.000 instituciones universitarias. Y estamos entre la 28 y la 36 a nivel español, lo que supone situarnos en la primera mitad de esa lista. Mi felicitación al profesor Francisco Javier Mesías Díez por su magnífica exposición de la lección inaugural de este curso. Su disertación rigurosa y clara ha sabido transmitirnos el reto que supone alcanzar un proceso de transformación agroalimentaria que sea acorde con principios medioambientales más sostenibles, reclamando la necesaria participación de toda la sociedad en esa evolución. También deseo agradecer tu disponibilidad para aceptar este encargo. El curso académico que a continuación será inaugurado por el señor presidente de la Junta será el primero que transcurra íntegramente bajo el mandato del equipo de dirección que represento. Como todos ustedes conocen, las elecciones y el posterior relevo en el equipo de dirección de la universidad se produjeron en enero del presente año. En estos 8 meses, nuestra labor se ha centrado en que no se produjese ningún tipo de parón o discontinuidad grave en la gestión de la universidad. Desde entonces se han redactado unos presupuestos que, a pesar de haber sido aprobados más tarde de lo debido, eran necesarios ante la imposibilidad de subsistir con unos presupuestos prorrogados. También se han tenido que desarrollar acciones aprobadas por el anterior equipo de dirección y que no se habían ejecutado, especialmente las ofertas de empleo público, tanto del personal docente e investigador como del de Administración y Servicios, y continuar y prácticamente finalizar las negociaciones de los respectivos convenios colectivos, cuya conclusión deseo que sea en breve. Para el curso que hoy iniciamos, nuestros principales objetivos se van a centrar en los siguientes ámbitos. En primer lugar, llevar a cabo aquellas modificaciones que nos permitan la ANECA, con el objetivo de definir títulos más versátiles y con mayor agilidad en su adaptación a las nuevas necesidades. El propósito final es poder dar respuesta a las demandas del mercado laboral, sin someternos a las restricciones de las acreditaciones obligatorias por ANECA. En segundo lugar, mantener e intensificar los contactos con todos aquellos agentes que permitan generar relaciones y confianza. Lo expresé en mi toma de posesión y quiero insistir en ello ahora. Deseo que la universidad sea una institución donde la sociedad pueda acudir en busca de ayuda si lo necesita, pero sobre todo una entidad que ofrezca ideas y oportunidades para la mejora del entorno al que pertenece y al que se debe. Y, por último, en un aspecto más interno y para demostrar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que implican a todas las actividades humanas, como bien nos ha indicado el conferenciante, anuncio que estamos en disposición de iniciar la licitación para la instalación de paneles de producción eléctrica fotovoltaica en los próximos meses en todas las instalaciones de la Universidad de Extremadura, excepto el Centro Universitario Plasencia. Con ello, obtendremos una reducción de costes en la factura eléctrica y reduciremos nuestro impacto medioambiental. Voy terminando ya, pero antes de hacerlo, debo realizar un breve repaso a las tareas pendientes entre la Junta de Extremadura y la Universidad. Presidente, como ha visto, estamos haciendo progreso e intentando mantener el pulso con el resto de universidades y queremos seguir avanzando a pesar de estar en inferioridad de condiciones económicas. En la primera reunión que mantuvimos, le comuniqué el estado económico en el que se encontraba la UE. A partir de esa reunión y con la total comprensión y apoyo de su Gobierno, estamos cumpliendo con el presupuesto que antes mencioné. Presupuesto complicado, tanto por la situación previa de la universidad, que ya ha sido presentada y auditada, como por la imposibilidad de la Junta de acometer nuevas partidas, dadas las fechas en las que se elaboró nuestro presupuesto, el presupuesto de la Junta también estaba cerrado. Para el futuro esperamos encontrar una situación más propicia, en la que las urgencias no sean el día a día. Envidiamos, y creo que en este caso lo digo en sentido pecaminoso, ya que me gustaría tenerlo para nosotros, el acuerdo plurianual de financiación alcanzado por otras comunidades autónomas,
por ejemplo, el firmado en Castilla-La Mancha recientemente. Ese es el tipo de planificación que debemos esforzarnos en conseguir, aquel sobre el que se fundamenta la ley para la financiación universitaria. Permítanme dos apuntes más. Por un lado, el inicio de la obra de la Facultad de Medicina, que esperamos se haga realidad en próximas fechas. Y, en segundo lugar, felicitarle por incorporar en el decreto de tasas la posibilidad de bonificación de tasas académicas para aquellos alumnos que aprueban en primera matrícula. Los efectos de esta medida, aunque todavía no pueden ser evaluados de manera exacta en toda su extensión, implican o indican de momento un repunte y un cambio de tendencia en la retención de estudiantes. Finalmente, quiero reconocer el excelente trabajo de todas las personas encargadas de la organización de este acto. Agradecer al coro de la universidad su buen hacer en todas las ceremonias en las que se le requiere y a todos ustedes por su presencia, manifestación clara de su apoyo. Muchísimas gracias. Toma la palabra ahora el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Paz. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la amable invitación, querido rector. Doy formalmente la bienvenida a este nuevo equipo en esta inauguración del curso académico. Felicito a los nuevos doctores, a las nuevas doctoras. Y me alegra de compartir un día importante en vuestra vida y con vuestra familia, que sin duda ninguna es el día de hoy, después de un gran esfuerzo para poder llegar hasta aquí. Magnífica la lección inaugural, profesor Mesía. Me parece que es un acierto reflexionar en estos tiempos sobre una de las grandes incógnitas que en estos momentos tenemos entre manos, ¿no? El mundo está recorrido ahora de norte a sur, de este a oeste, por dos nuevas culturas, una es la de la digitalización y otra es la de la sostenibilidad. Ayer firmábamos con los alcaldes y alcaldesas extremeñas un compromiso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo mismo que decir que un compromiso con el futuro de la vida de las generaciones que vienen detrás, fundamentalmente con la de nuestros hijos y con la de nuestros nietos. El pasado 29 de julio, el planeta agotó sus existencias para el año 2019, con lo cual vamos a estar casi medio año siguiendo esquilmando el planeta. Es decir, el planeta no tiene recursos más que para los que vivimos en él actualmente aproximadamente 8 meses al año, ¿no? Lo demás lo estamos haciendo a base de esquilmarlo, de sobreproducir y, sobre todo, de contaminar y de poner en gravísimo riesgo el futuro del mismo, ¿no? Daba yo ayer una cifra para que nos hagamos bien una idea. El modelo económico que hoy representa Estados Unidos significa que están consumiendo, si se llevara a todos los lugares del mundo, están consumiendo 5 veces lo que el planeta puede dar, con lo cual están construyendo el hoy sobre las cenizas del mañana, están construyendo el progreso hoy sobre el regreso del futuro, o en España, en el que estamos consumiendo 2 veces y media lo que el planeta puede dar, en el caso que lo que consumimos en España lo consumiéramos en otros lugares del mundo. Esto no va de broma, esto va de tomárselo muy en serio, aunque haya responsables políticos absolutamente inconsistentes que no son capaces de darse cuenta realmente de qué va esto y a lo que estamos jugando, ¿no? Y que uno puede pasar a la historia, pero puede pasar a la historia por haber sido probablemente de los políticos más irresponsables, aquellos que no han sido capaces todavía de tomarse esto absolutamente en serio. Estamos a un grado, a medio grado, del camino de no retorno, con lo cual lo podremos lograr, si no empezará el verano en el mes de marzo y acabará el verano en el mes de noviembre. Las lluvias serán mucho más torrenciales, hará mucha más falta consumo de energía eléctrica y estaremos en un bucle del que será incapaz que podamos salir. Segunda reflexión. Estamos asistiendo, después de 45 años, de 46 años de vida de nuestra universidad, a una realidad de la que yo me siento enormemente orgulloso. Hoy en Extremadura, o Extremadura, la gobierna antiguos alumnos de la UEX y profesores en activo de la propia universidad, ¿no? Cuando en el año 83 se inició esta andadura, se hicieron cargo de la autonomía en Extremadura un grupo de personas, que aquellos que habían podido estudiar lo habían hecho
fuera de Extremadura, porque evidentemente aquí no lo había, ¿no? Y su trabajo y su esfuerzo, que yo quiero personificar y personalizar en Juan Carlos, hizo posible que esto nos lo tomáramos todos en serio y que la Universidad de Extremadura haya podido ser hoy pues la clave de lo que somos y de lo que tenemos, ¿no? Y no solo es que esté gobernada por alumnos, antiguos alumnos de la UEX, que si salimos de aquí y nos vamos a ese hospital tan bonito que hay cerca de aquí y entramos en los quirófanos, los cirujanos son antiguos alumnos de la Facultad de Medicina. Si vamos a los colegios o institutos, sus profesores, maestros y directores son antiguos alumnos de la Universidad de Extremadura, o si vamos a las aulas de esta facultad, nos encontraremos con muchos profesores que también son antiguos alumnos de la Universidad de Extremadura. Si quiere alguien pintar Extremadura en el año 2019, evidentemente tendrá que estar el logotipo de la UEX por algún sitio, porque si no, no se entendería lo que a lo largo de todo este tiempo ha ocurrido, ¿no? Cuando yo llegué al Gobierno de Extremadura en los años 90, recuerdo que el presidente siempre nos hablaba de que había que gobernar el hoy y preparar el mañana. En ese preparar el mañana había dos ideas esenciales. Una era el nuevo rumbo que había que dar con la universidad, y significó todo el catálogo de las nuevas titulaciones y todo lo que era adelantarnos en aquel momento a lo que significaba lo que algunos ya veían venir de la revolución tecnológica aplicada esencialmente a los procesos de formación de nuestros hijos en la escuela y desde muy pequeñitos, ¿no? De eso se trata. Gobernar es gestionar las prioridades, hacerte cargo de las expectativas de la ciudadanía, pero ser capaces de atender la urgencia, pero también la planta. Y hay que intentar dedicar y tener tiempo para atender las urgencias, pero también para planificar adecuadamente el futuro. Y creo, querido Antonio, querido rector, que ahora estamos en uno de esos momentos en los que tenemos que ser capaces de gestionar lo cotidiano al mismo tiempo que preparamos el futuro. En nuestra querida universidad, en estos momentos, estamos en un proceso, como en casi todo, de, podríamos decirle, masiva jubilación, porque están llegando a la edad de jubilación todos aquellos profesores que se incorporaron a la universidad cuando esta nació. Y si nació hace 45 años, pues todos los que se incorporaron en el 73, en el 78, en el 83, son gente que ahora mismo van a ir alcanzando las edades de jubilación. Por lo que es también un buen momento para tomar decisiones hacia dónde queremos ir en el futuro, ¿no? Y esto, obviamente, lo tenemos que hacer juntos, dentro de la autonomía universitaria y de la responsabilidad política que tiene la Junta de Extremadura y el Parlamento extremeño para aprobar las leyes. Tenemos que trabajar de la mano, pensando no solo en la empleabilidad, que también, sino fundamentalmente en todo lo que aporta la universidad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación a esta tierra, ¿no? Será el futuro, si es un futuro brillante para la universidad, lo será para la región, y si no, no lo será. Esta universidad nació en el 1973, la de Salamanca en 1218, la de Sevilla en el 1505, la de Granada en el 1531, la de Alcalá en 1499. Universidades de 800, de 500, de 400, de 300 años, y nosotros compitiendo con ellas en igualdad de condiciones. En muchos casos, hoy, nuestros alumnos de la Facultad de Medicina obtienen números tan buenos como los de esas facultades o mejores en los exámenes del MIR, aprueban oposiciones de jueces o de notarios o son excelentes y extraordinarios abogados. Si uno sale de aquí apenas unos centenares de metros y va al Parque Científico Tecnológico, pues se encontrará una ingeniería de software que lleva la cuenta de uno de los principales bancos de España, y los ingenieros que están allí sentados trabajando son alumnos, antiguos alumnos de la Universidad de Extremadura. Y si sale de esa puerta y va a la de enfrente y entra en la consultoría que está desarrollando los planes de energías renovables para el Banco Mundial en América Latina, resulta que los proyectistas, los ingenieros que allí están son antiguos alumnos de la Universidad de Extremadura, que pueden y compiten en las mismas condiciones. Algo habremos hecho bien cuando en 40 años hemos sido capaces de alcanzar niveles de competitividad parecidos a aquellos que llevan 800 años, ¿no? Gracias, por tanto, a todos vosotros y gracias a la UEX por lo hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero os invito y te invito, querido rector, a que con toda la responsabilidad del mundo y también con la debida humildad decidamos conjuntamente por dónde tenemos que ir, resolvamos los problemas de hoy, pero sobre todo preparémonos para el futuro, preparemos esta tierra para el futuro. Soy de los que defiende que a la política o al servicio público se viene efectivamente a eso, se viene a servir y a servir para intentar que el futuro de las generaciones que vienen detrás
pueda ser mejor que el que nosotros encontramos. Os confieso que a mí no me preocupan en exceso las titulaciones. Creo, además, y es una reflexión que he hecho hace ya tiempo, que, excepto algunas muy concretas, la titulación es lo de menos. En algunas universidades españolas, los que trabajan en el registro de títulos saben que algunos alumnos no van ni a buscarlo, porque el título no es hoy lo más importante. Lo importante es el conocimiento, lo importante es la actitud, lo importante es la oratoria, lo importante es el aprendizaje en la toma de decisiones, lo importante son todas esas cosas que son lo que las empresas demandan. Conocimiento, hay que ser cada día más flexibles, hay que ser cada día más capaces de entender que, por ejemplo, la historia debería ser algo que se estudiara en todas partes. Yo suelo decir siempre que a todos los que nos dedicamos a la política, antes de tomar posesión del cargo, nos deberían hacer un examen de historia. Probablemente si todo el mundo supiera un poquito más de historia, se hubieran cometido menos errores y se hubieran hecho menos tonterías por parte de algunos. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ir realmente a lo más trascendental y lo más importante, que tiene que ver con la investigación como generadora de talento y que tiene que ver con fundamentalmente con la transferencia del conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí la digitalización es un buen ejemplo, ¿no? Somos élite de la sociedad, pero no élite como privilegio, élite como obligación en el concepto de la ética pública. Tenemos la obligación de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Y eso significa y representa ser conscientes de la obligación que tenemos de producir en nuestro entorno las consecuencias de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio esfuerzo también vital, pero que tenemos la oportunidad desde las puertas, las muchas puertas que te abre el conocimiento y acompañado del conocimiento, el título universitario, de poder influir para bien en construir una sociedad mejor y más justa a nuestro alrededor. Es verdad que Harvard o Stanford están mejor que nosotros en el ranking de la Universidad de Shanghái 2019, en la que hemos entrado por primera vez, pero también es verdad que estudiar allí cuesta 70.000 euros y hacerlo aquí puede resultarle a los alumnos gratuito, y cada uno elige el modelo de sociedad que quiere y el modelo de sociedad que quiere desarrollar y en el que quiere desempeñar su futuro, ¿no? Hablaba el rector de la modificación de las tasas y quiero trasladaros un poco el concepto que hay detrás y que tiene que ver esencialmente con la cultura del esfuerzo. Hay que trasladarle a la gente joven que su futuro uno se lo puede construir, que con 18 años, con 19, cuando llegas a la universidad, tú puedes contribuir a construir tu propio futuro, que es probablemente algo tan importante como gran parte de los conocimientos que podamos adquirir. Ser capaz desde esa edad de saber que tú puedes construir el camino de tu vida y que puedes facilitar la gratuidad de tu formación para tu familia si te esfuerzas, si te sacrificas y haces compatible la lógica diversión con el trabajo generoso y la dedicación de vida, ¿no? Pero sobre todo porque hemos querido hacer una apuesta por la extensión de la formación hacia arriba y hacia abajo, de la gratuidad en la formación. Hacia arriba con la universidad, hacia abajo con la educación 0-3 años, que empezaremos este año con una serie de proyectos ya donde incorporaremos a los propios colegios de educación infantil la etapa 0-3 años, empezaremos por los 2 años y de ahí iremos bajando en años siguientes. Pero forman parte de esto de una idea clara, de que si la educación es la mejor palanca de transformación de los pueblos, de mejora de su situación, cuanto más invirtamos en ella y cuanto más amplia lo hagamos, mejores resultados tendrá. Por abajo, porque cuanto antes empiece, mejor se llega a los años claves del aprendizaje de los niños, sobre todo de determinados hábitos de vida que tienen que ver con ese aprendizaje, y por arriba, pues con una universidad que tenemos que competir para que cada día tenga más alumnos, que ha venido registrando una caída importante de alumnos en los próximos años, en los años anteriores, y que teníamos que intentar combatir cada uno con las herramientas que tenga y con los instrumentos que tiene. Y evidentemente, uno de ellos es facilitando el acceso de los alumnos a cambio de su esfuerzo. Contamos con su esfuerzo y ellos podrán contar con el apoyo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y saber, sobre todo, también cuando el día de mañana, si la vida te sonríe y triunfas, pues que hubo una generación de ciudadanos y ciudadanas que
pagaron tu formación porque creyeron de esa manera que era la mejor manera de que pudieras tener progreso, ¿no? Es decir, ir del individuo al ciudadano. Nacemos personas, nos convertimos en individuos y acabamos siendo ciudadanos cuando somos adultos, objeto de derechos, pero también de obligaciones y de deberes, que son las sociedades más prósperas y las que consiguen mejor llegar a la prosperidad global y compartida, aquellas en las que la gente pide mucho, exige mucho, pero pone a contribución también lo mejor de sí mismo. Nada más y muchas gracias. De pie, por favor. Finalizada la sesión académica y en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, doy por inaugurado el curso académico 2019-2020.